Bueno, kaixo guztioi, eta mi esker gaur egun gurekin egoteatik. Gaur Mikel Bengoaren aurkezpena edukiko dugu hemen Estadio Galen. Mikel Bengoa, gure kirol zuzendari berria izango da urten. Iaz denboraldi bukaeran Gorka Etxeberriak amaitu zuen bere ibilbidea hemen Real Unionen. Lan ona eginez, eta hori eskertu nahi diogu, egindako lan hemen. Eta gero erabaki bat hartu genuen klubean klubaren ibilbideari beste norutz bat emateko eta hortarako ba Mikel deitu genuen, Mikel ezagutzen genuen, nik pertsonalki ezagutzen genuen banekien zelana egiten nahi zen, berekin ere lanean egon nintzen eta asmoa berekin da ba, beste urrats bat ematea eta klubaren baita filosofi berri honekin, edo behintzak guk implantatu nahi dugun filosofiarekin batera gaztetasun hori ekartzeko, aire fresko bat ekartzeko, jakinda Mikelek gaitasun handia dauzkala, nahiz eta ikusten duzuen bezala gazte izan eta berak aukera izatea gurekin batera hasteko, hori da hori helburua. Eta hemen klubean urrats asko ematen ari gera arlo askotan eta kirol arloan ere ba, berekin batera nahi du klubak ere azten jarraitzea. Orduan hori da gure helburu nagusi eta hori da hartu dugun erabakiaren funtsa. Lo que decía es que bueno, primero agradeceros que estéis hoy aquí presentes. A mediados de julio el equipo ya está trabajando y también lleva ya unas cuantas semanas trabajando con nosotros Mikel Bengoa, que es de Gasteiz, es joven, nos conocemos desde hace unos cuantos años, él ya tiene, a pesar de su juventud, una trayectoria bastante dilatada y tanto en lo que se refiere al fútbol vasco, al fútbol de categorías inferiores, pero también al fútbol profesional. Y con él lo que pretendemos es después de agradecer la labor que hizo con nosotros Gorka Etxeberria, que hizo un buen trabajo desde que se incorporó a la reunión hasta el año pasado, que decidimos que no continuara, y desde aquí agradecerle también el trabajo realizado porque creo que se fueron poniendo las primeras piedras para bueno, un futuro reunión que estamos construyendo poco a poco. Lo que pretendíamos y lo que pretendemos con la incorporación de Mikel Bengoa como director deportivo es que él, además de su juventud y de su hambre, aporte su experiencia, porque como decía, ha estado trabajando en el fútbol base tanto con la selección de Euskadi, tanto como en el Alavés, en los últimos años, 4 años, trabajando en el Deportivo Alavés en Secretaría Técnica, controlando todo lo que es el fútbol vasco a niveles de categorías inferiores como también de fútbol profesional. También ha estado en el extranjero haciendo seguimiento de scouting para el club Alavés y para él lo entendemos así, es una oportunidad. Para nosotros también, junto con él, queremos dar un paso adelante y que crezcamos juntos, tanto individualmente, él en su caso, como nosotros también. Que demos ese paso adelante de ir creciendo como club. Estamos trabajando en diferentes áreas dentro del club para áreas de mejora, para que el Real Unión tenga un aspecto, además de histórico, también de presente y de futuro, y creo que con incorporaciones como la de Mikel, pues lo vamos a conseguir también. Entonces, no quiero alargarme más porque quiero que, sobre todo, podáis conocer a Mikel un poquito más en profundidad, el trabajo que está realizando ya desde hace varias semanas, porque hoy lo presentamos, pero lleva ya algo más de un mes trabajando con nosotros en la confección de la plantilla y también en la mejora de las estructuras que tenemos en el club, porque estamos intentando mejorar el club a niveles no solo de Secretaría Técnica, sino más allá. Así que sin más, Mikel, mi esker, hemen egoteatik, y seguro que tienen ganas de escucharte a ti más que a mí. Así que ahora, todo lo que va. ¿Quieres preguntarle? Aunque antes igual quieres decir unas palabras. Nada, yo simplemente quería dar tres agradecimientos. En primer lugar, a la Junta Directiva de Real Unión y personalmente a Igor, por la oportunidad que me ha dado de estar hoy aquí en la presentación como director deportivo del club.
En segundo lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que componen el Rugby Ondirún, igual desde Administración, Departamento de Marketing, Comunicación, Fútbol Base, porque desde el día 1 en el que he entrado aquí me han puesto las cosas muy muy fáciles para que todo vaya todo lo rodado que puede un inicio en un mercado de verano. Y por último, no me quiero olvidar y dar las gracias al Deportivo Alavés, porque durante estos 4 años no solo me han dado la oportunidad de vivir la experiencia de trabajar en un club profesional, sino que han sido extremadamente generosos conmigo en todas las posibilidades que me han dado para que yo hoy pueda estar formado y preparado para liderar el proyecto de un club como es el Rugby Ondirún. Ante esto, ya estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que consideréis oportunas. ¿Qué pensaste cuando Igor te llamó para proponerte el puesto y si le diste muchas vueltas o fue un sí rotundo? Pues la verdad que en el momento en el que me lo propusieron, me incorporé hace poquito más de un mes y no hubo mucha distancia desde la fecha en la que me lo propusieron y cuando di el sí. Pero la verdad que en el momento en el que te lo proponen no es fácil una persona de mi juventud que venga un club y que te diga: toma, aquí tienes las llaves de la dirección deportiva, asume el rol de director deportivo. Con lo cual intento ser cauto e intento darle siempre unas vueltas, pero fue una decisión relativamente rápida. ¿Qué impresión tenías del club desde fuera y cuál ha sido en estos primeros días? La impresión desde fuera siempre ha sido muy buena, porque es un club histórico, es un club que lleva muchísimos años en segunda B y o en primera ref y que incluso ha estado en el fútbol profesional. Es un club histórico y he detectado, sobre todo ya al entrar aquí dentro, el hambre, la ambición y la ilusión por generar un proyecto, ya no solo deportivo, sino generar un proyecto social que sea emblema de la comarca, con lo cual estoy en un sitio perfecto para desarrollarme profesionalmente. Miquel, ¿cómo te definirías como director deportivo? Pues me definiría como una persona que me gusta consensuar todas las decisiones, tanto con mis compañeros como con los responsables de la junta directiva en cuanto a todas las decisiones que tomamos, ya sea en materia de dirección deportiva, primer equipo o fútbol base. Me considero una persona, tanto como mis compañeros, muy, muy trabajadora, bastante, bastante metódica, con las ideas bastante, bastante claras y me considero una persona lo suficientemente empática con los compañeros para que entre todos podamos dar un salto de calidad en la organización. Hay un capítulo de renunciables habitualmente en los clubes, es decir, el club marca una pauta política deportiva y hay un director deportivo que entiendo que conoce la pauta. Entonces, si el club le ha puesto, diríamos, muchas condiciones, me refiero, no hay cheques en blanco para traer jugadores carísimos, es trabajo, y las diríamos los tres aspectos más sólidos de ese punto de partida, por donde pasa, no, que la gente sepa cuál va a ser la política deportiva en cuanto al trabajo de todos, sabiendo que hay excepciones siempre. Pregunta para... ¿A los dos? Sí. Hay un mercado general, que puede ser para la reunión, para la categoría, que puede ser de cientos de jugadores, o más, o miles de jugadores, pero nosotros también sabemos en qué mercado nos tenemos que mover. Creo que eso lo hemos identificado desde el primer momento. Primero, haciendo un balance de la temporada pasada, haciendo un balance de cómo estaba nuestra plantilla y dónde teníamos que integrar mejoras. Eso que yo creo que lo hemos tenido claro desde el primer momento. En el momento en el que se incorporó Miquel, él ya con un conocimiento bastante exhaustivo de lo que era la plantilla, y luego coordinándose en todo momento con el trabajo que estaba realizando la Secretaría Técnica junto con el cuerpo técnico. Yo creo que ahí desde el primer momento hubo match. Creo que las necesidades las vimos todos de la misma manera y nos pusimos a trabajar todos. Yo creo que ahí no ha habido ninguna duda respecto a lo que teníamos que cambiar, teníamos que mejorar, y nos hemos puesto a ello. Y Miquel
La verdad es que ha estado trabajando desde el primer momento junto con Iván Curiel, que está en la Secretaría Técnica, que estaba ya aquí, y junto con Héctor Zulaika y nosotros también, que bueno, nosotros también tenemos nuestra experiencia en todo lo relacionado con la Secretaría Técnica y estamos yendo a por lo que queremos. Y a partir de ahí también hay opciones que van surgiendo, que igual no las contemplamos nosotros, pero que también se están acercando al club, al menos para conocer el proyecto, porque sí que se está percibiendo que el Real Unión está creciendo. Y eso es una buena noticia. Lo que está claro es que nosotros, a nivel de Real Unión, sabemos dónde estamos, de dónde venimos, y vemos lo que hay en la categoría, que son clubes con un potencial muy grande, posiblemente en un momento puntual. Nosotros creemos en un proyecto que sea sostenible y sostenible en el tiempo. Y no vamos a perder la cabeza, pero vamos a trabajar duro para, con estas herramientas, poder afinar mucho más que lo que hicimos en el pasado. Eso es, al hilo de la pregunta que ha estado contestando Igor, si algo es este club, es un club muy serio, es un club que prima principalmente que los jugadores tengan un arraigo local importante, que prima la posibilidad de que paulatinamente jugadores de Irún y de la comarca puedan ser parte efectiva y parte potente de la primera plantilla, y desde luego el club, ante la responsabilidad que tiene tanto con los profesionales como con la comarca, es un club que dentro de nuestras posibilidades vamos a tratar de atinar al máximo, pero en ningún caso vamos a hacer ninguna situación que comprometa de ninguna de las maneras el futuro de la organización. Pues eso que, al hilo de lo que decía Iñaki, queréis hacer un equipo de primera red, de primera federación. No cantos de sirena con chequera que luego nos lleva a no sé dónde. Yo creo que lo tenéis bastante claro en ese nivel, ¿no? Eso es innegociable, eso es innegociable. Lo que tenemos que conseguir ahora mismo, viendo cómo está cambiando la categoría, la temporada pasada fue el primer año en primera red, este año, al haber ya habido ciertos ascensos y ciertos descensos, se va a volver a equiparar mucho más la competición. Cambiamos de grupo y nuestra obligación es la de tener el equipo más competitivo posible para consolidarnos en la primera Real Federación Española de Fútbol. Y desde ahí, una vez que deportivamente estemos consolidados, vayamos consolidando el fútbol base y consolidemos los diferentes departamentos que el club está instaurando y que está paulatinamente desarrollando y mejorando, hablaremos de otras cosas, pero hoy a julio de 2022 tenemos que tener los pies en el suelo y ser responsables con los recursos que tenemos y con las ilusiones de todo el mundo. Miquel, ¿qué equipo te gustaría que se viera hecho por ti, con la ayuda que ha explicado antes Igor, la próxima temporada de Real Unión? Lo que nos gustaría principalmente es un equipo que sea reconocible. Un equipo que, sobre todo en casa, sea dominador de los partidos. Un equipo que cuando el rival tenga que venir a jugar aquí, o ciertos rivales cojan el autobús y tengan que hacer 8 horas de viaje y venir aquí, sepan que vienen a un sitio donde les va a ser difícil sacar puntos. Eso principalmente. Y después, sí que deportivamente, me gustaría a mí, y junto con Aitor, que es el máximo exponente y el máximo responsable, un equipo rápido, un equipo ligero, un equipo que sepa transicionar, y un equipo que cada vez sea un poquito más moderno, ¿no? Que sepamos que hay ciertas fases del juego donde tú tienes que hundirte, defender y sostener el resultado, que hay días en los que tienes que ir a por el partido a más no poder, pero sí que nos gustaría que tuviésemos jugadores ligeros, jugadores veloces, jugadores con piernas, y que seamos capaces de manejar las transiciones que muchas veces los partidos de fútbol requieren. Ahora necesitas 3 sub-23 más. Eso no depende tanto de vosotros, depende de otras condiciones. Y un delantero, pero que sean buenos futbolistas todos, en la medida de lo posible. Eso es. Al final, ahora mismo estamos en el momento de tratar de cerrar las incorporaciones sub-23, y son movimientos que son un poquito más lentos en el mercado, porque ya no solamente depende una negociación con una agencia de representación y una negociación con un jugador. Ahí ya está luego la tercera pata, que son los clubes. Y los clubes manejan sus tiempos. Entonces, al manejar ellos sus tiempos, pues es cierto que nos tenemos que armar muchas veces de paciencia y de autocontrol para no ponernos nerviosos y tratar de esperar y de incorporar la mejor oportunidad posible.
si miramos a puestos, para que la plantilla quede ideal, ¿vale? Es lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué faltaría exactamente? Nosotros entendemos que ahora mismo estamos en la necesidad de firmar un portero sub-23, un defensa central sub-23 y un delantero centro sub-23, y a partir de ahí ver si estamos en la necesidad de firmar algún otro jugador por dentro. Te pregunto, Miquel, por nombres concretos. Creo que estaba Vivancos entrenando. ¿Cuál es su situación? Creo que no empezó entrenando, ahora sí. Eso es, Vivancos. Lo primero que hay que decir es que es un grandísimo profesional, una persona espectacular, una persona a la que todos los compañeros quieren mucho. Pero bueno, nosotros le notificamos al jugador que no contábamos con él para la próxima temporada. Y ahora mismo, mientras buscamos una salida para él, va a ser un integrante más de la plantilla de reunión. Decías que el club busca un defensor sub-23. Salió el fin de semana el nombre de Jon Aramburu, del venezolano. No sé en qué situación está esa operación. Está bastante avanzada y esperemos que en las próximas semanas pueda darse y que el jugador esté por aquí. ¿Algo más complicado la de Jiménez por los nuevos propietarios del Sporting? Bueno, Joel es un jugador que conocemos bien desde hace tiempo, que era una de las prioridades para el Real Unión desde el primer momento, ya no solamente para mí como Miquel Bengoa recién llegado, sino para Iván, Secretaría Técnica. Y es lo mismo que hemos dicho antes, al final siempre dependemos de otros clubes, de terceros, y hay que tener paciencia para que tengamos suerte y tanto él como otros jugadores puedan venir aquí. Salvando, o sea, no voy con segundas intenciones, malas intenciones. Quiero meterme con el jefe de prensa. Cuando el club hizo público el fichaje de Miquel, pues contó su biografía, quién era, tal, pero en esa nota de prensa no aparecía la duración de la relación. Si firmaba un año, 2 años, 3 años, 7 años, 80. Supongo que era un tema de política interna del club y porque luego hice una consulta y no recibí respuesta. ¿Se puede saber? Porque claro, hacer una gran apuesta con una persona que dentro de unos 9 meses no está, voy un poco a eso. No tengo ningún problema en responderte yo. ¿Vale? Si algo es esta organización, es una organización que quiere ir dando pasos de manera paulatina. Ahora mismo yo no tengo ningún problema en comunicarlo, mi relación contractual es de una temporada. Pero en el fútbol todos bien sabemos que firme un año o firme 5 años, si la situación, por desgracia, no va bien, la situación se finiquita, una persona sale de la organización y ya está. Con lo cual entendemos que lo mejor para todos es ir trabajando desde la confianza, que es lo que la Junta Directiva quiere, que trabajemos todos y cada una de las personas en la organización desde la confianza y desde ahí ir creciendo. Y la relación contractual no es ningún... No es, esto es la misma situación que un jugador. Tú puedes firmar a un jugador 4 años porque apuestas por él, pero si mañana quiere salir, si llega una oferta o cualquier situación se puede dar positiva, en el fútbol para eso no podemos andar poniendo etiquetas ni años porque es muy relativo. Lo que pasa es que este es un puesto muy específico. Y no hablamos de un jugador. Es decir, la responsabilidad es la que es. Y volver a empezar otra vez después de un proceso y otro proceso, claro, eso desgasta y quema. O sea, no va con esto ninguna intención, simplemente era por... No, pero es lo que te digo, desgasta y quema, pero que el tema de la relación contractual no es importante para... ni para la Junta Directiva, ni para mí como director deportivo, porque, lo digo y lo repito, estamos trabajando desde la confianza. A Igor Emery lo conozco desde hace muchos años, quizás ya 5 o 6 años. Hablamos con bastante asiduidad, entonces andar poniendo etiquetas a los contratos al final no lleva más que a problemas, a confusiones. Y yo hoy estoy aquí y la mayor de mis ilusiones, y lo digo a todo el mundo, es la de poder estar en este club durante muchísimos años. Oye, y de momento que estás, claro, es que al hilo de lo que... De momento que estás asentando proyectos e ideas nuevas, estás consolidando,
o como director deportivo todos los del mundo apagando fuegos? Esto es al hilo, y esto tengo que agradecer ahora mismo a Gorka Etxeberria el trabajo que realizó, porque en el momento en el que Gorka llega, instaura una serie de procesos en el club, una serie de procesos que luego con la llegada de la nueva junta directiva se han ido matizando, y si algo me he encontrado ahora mismo es que un club en el momento en el que yo entré era un tren en marcha, un tren bien pilotado, un tren con pasajeros, y ahora mismo la gran mayoría de mis esfuerzos están centrados en confeccionar la mejor plantilla posible para competir con garantías en Primera Federación Española de Fútbol, y a partir de ahí vamos tratando de junto con el director de fútbol base, el secretario técnico y diferentes departamentos, ir instaurando pequeñas mejoras en el día a día para que la organización sea sostenible en el tiempo. Respecto a la pregunta, ya os lo ha dicho Mikel, que es un contrato de un año. Nosotros la confianza en Mikel parte en el momento en el que él, sin saberlo, nosotros internamente hablamos de la posibilidad de que sea quien se incorpore. Y la verdad es que no aparece ningún otro nombre y vamos directamente a hablar con él, y solo nos hemos reunido con Mikel Bengoa. Yo era una que le conocía de antes y tenía confianza y lo transmití, y luego hubo un consenso por parte del consejo. Y la gente del club no, porque es verdad que eso sí que lo mantuvimos dentro en el seno del consejo sin abrirlo a nadie, porque pensamos que tenemos que hacer las cosas con discreción, y así lo hicimos por nosotros y también por Mikel, que tenía contrato con el Deportivo Alavés. La confianza parte de ahí, de que nosotros nos reunimos con él, no nos reunimos con nadie más, y enseguida nos ponemos de acuerdo en que es la persona adecuada. Mikel también está agradecido y acepta la oferta que le hacemos. Y ese año de contrato, ¿por qué? Nosotros entramos en la unión hace un año, y lo primero que dijimos a todo el mundo es que en este primer año, que acaba de terminar, íbamos a hacer una valoración de cómo estaba el club, y de cómo trabajaban las personas que están en el club durante un año. Nosotros no podíamos tomar una decisión a la ligera, nada más entrar, de no contar con nadie, porque no teníamos un conocimiento realmente de cómo trabajaban las personas en el club. Pero la confianza estaba en todos ellos, y el voto de confianza lo teníamos. Con Mikel también queremos, en este primer año, hacer una valoración al final del año, tanto por su parte como por la nuestra. Yo no tengo ninguna duda de que ese contrato de un año se va a alargar, pero sí que queremos hacer esa valoración al final de temporada, tanto por su parte como por la nuestra, para ver que estamos contentos y satisfechos y para seguir adelante, simplemente. Mikel, has hablado antes, así un poco de pasada, del tema de objetivos, de consolidar el equipo en la primera red. Estos días que he tenido oportunidad de estar bastante con gente, socios de la Unión, es curioso porque todos, de repente se ha creado un clima de ilusión después del primer año, en el que casi rozamos, bueno, estuvimos rozando y casi entramos en playoff, de que, bueno, que este año sí se puede jugar ese playoff. Es lógico que la gente tenga esa ilusión, pero es lógico desde que existe una junta directiva nueva, una junta directiva que no solamente está invirtiendo para que la plantilla sea cada vez un poquito mejor, sino que está invirtiendo en consolidar el club a nivel social, y visto que el año pasado fue una temporada muy, muy positiva, muy buena, que durante gran fase de la temporada, sobre todo al inicio, se estuvo en puestos de playoff, pues es normal que la gente tenga esa ilusión. Pero tenemos que saber que esta temporada, sabiendo eso, las reglas del juego son nuevas. Cambiamos de grupo, cambiamos de rivales, ha habido equipos que te vas consolidando y equipos que se habían quedado en segunda federación, ahora están otra vez en primera federación, y son clubes potentes como puede ser el Numancia de Soria, el Murcia. Ciertos clubes que, de manera natural, lógica, por recursos y por población, no deberían de haber estado el año pasado en categorías inferiores a la primera Federación Española de Fútbol. Entonces, desde ahí, la ilusión de la gente, por supuesto, que es lícita, y les animo a todo el mundo a que se abone, a que venga aquí, porque entendemos que vamos a tener tardes de fútbol, buenas no, buenísimas, y que vamos a disfrutar mucho no, muchísimo. Pero nosotros tenemos que tener es la calma, es la cautela, y crecer desde el día a día, crecer desde el entrenamiento que ahora mismo está desarrollando el primer equipo, crecer desde ahí, desde los partidos amistosos que vamos a jugar,
e ir puntualmente mejorando. Calma no se puede tener cuando no hay derechos de televisión, calma no se puede tener cuando hay amenazas de por tener simpatía o querer mejorar entre las relaciones con Federación y tener más ingresos, estar con una espada de Damocles encima, Diego Remerín. No está en nuestras manos, en nuestras manos está lo que estamos haciendo aquí. Pues ya sabes a lo que me refiero, la espada de Damocles. Oye, ¿estás conmigo o no estás conmigo o puedes tener problemas? Bueno, ayer nos confirmaron la inscripción en la categoría, como la mayoría de los clubes, y nosotros estamos a disposición de la federación para poder mejorar esta categoría. Queremos dar un paso adelante también con los demás clubes para poder ayudar a la federación a que la categoría sea más fuerte, conseguir más ingresos, porque los necesitamos, porque tenemos unas obligaciones y unos requisitos que a nivel económico aprietan muchísimo. Y nosotros trabajamos aquí, pero trabajamos también a nivel de relaciones con los demás clubes. Lo hace sobre todo Josu Urreta, que está aquí con nosotros, que a nivel estatal y de lo que es la categoría, pues sí que está en contacto con los demás clubes para poder mejorar. Y la federación tiene que saber que nosotros estamos aquí para participar en esta categoría, hacerla mejor y contribuir a que sea todavía mejor y sea más sostenible sobre todo. Ayer tuvimos una noticia, comillas, que aumentó el sofoco que teníamos. Y me refiero a otra vez los derechos de televisión a disposición de... ¿esto es creíble de alguna manera? ¿Es un brindis al sol? ¿Han roto con el anterior? Pues por eso decíamos que por parte de los clubes nosotros queremos estar más cerca y ser más partícipes de todo lo que se está desarrollando. Yo creo que es una categoría que tiene un potencial muy grande, que es atractivo desde el punto de vista deportivo, yo creo que no hay ninguna duda, viendo el nivel que ha habido la temporada pasada y el nivel que hay de clubes. A partir de ahí tenemos que ir mejorando y la federación yo entiendo que también va a dar pasos para ir mejorando después de una primera temporada de experiencia para ellos y de saber de que no es tan fácil poner en marcha una categoría, aunque sea la tercera categoría de fútbol español, no es sencillo. Entre todos, yo creo que lo vamos a conseguir, pero entre todos. Miguel, desde el punto de vista de planificación deportiva, ¿habéis tomado ya la decisión de si el club, aparte de participar en la primera red, va a estar en la Copa Federación la próxima temporada o eso falta todavía por decidir? Ahora mismo todavía falta por decidir si hemos recibido la posibilidad de inscripción, pero tenemos que valorar estos días junto con el cuerpo técnico del primer equipo si es conveniente para nosotros disputar la competición o no, y en los próximos días, pues porque es algo que tenemos que decidirlo de manera inminente, tendréis la comunicación de si competiremos en la competición definitivamente. Por terminar ya, porque igual se está alargando un poco esto y no sé si... Pero es curioso, en un buen convenio con la Real, de aquí no vemos futbolistas de cierto empaque, procedentes de la Real o cedidos por la Real, o por mucha amistad que haya, muy buena relación que haya, Xuxes y Farfalla que haya. La Real Sociedad es un club que está en constante contacto con nosotros, es un club que nos ayuda muchísimo, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social, a nivel de diferentes procesos que tiene la organización, pero es cierto que ahora mismo la Real Sociedad tiene un primer equipo que está en un momento de dulce, tiene un fútbol base con un nivel muy, muy grande, y ellos también tienen una responsabilidad con respecto a su fútbol base, ¿no? Entonces nosotros estamos en constante contacto con ellos y en el momento en el que estemos las partes de acuerdo en que algún jugador pueda venir con nosotros y ser jugador de la primera plantilla de Real Unión, lo haremos. Ellos tienen que tomar sus decisiones, al igual que otros clubes de primera o de segunda división marcan sus tiempos, y los vamos a respetar y los vamos a respetar siempre. Pero la Real Sociedad, desde aquí quiero decirlo, es un club que nos ayuda muchísimo. Incuestionable, sí, evidentemente. Pero Jorge Aguirre, por ejemplo, es del Saca, Ayesa se ha ido a Soria. Pero tenemos que entender, son jugadores que para nosotros, en un momento dado, pueden ser de nuestro interés, pero repetimos, los derechos de los jugadores los tiene la Real Sociedad. La Real Sociedad
considera que en un momento dado pueden ser jugadores interesantes para, ellos. Y si ellos consideran que el Real Unión es el paso para que los jugadores continúen creciendo, serán aquí bienvenidos. Pero respetamos, como he dicho hace un minuto, respetamos sus tiempos y respetamos sus decisiones al máximo. ¿Va a haber alguna cesión de la Real? Eso ahora, a medida que acaba de iniciarse la pretemporada y a medida que vaya avanzando los partidos de pretemporada, si ellos consideran oportuno que algún jugador pueda venir a la Real Unión y nosotros creemos y consideramos que ese jugador nos va a aportar valor, nos va a aportar minutos y nos va a ayudar a ser mejores, no tengas ninguna duda. ¿Habéis pedido a algún jugador específico? No, de momento no. Por mi parte, una última pregunta. Tuvimos la mala suerte, por ejemplo, de alguna manera, al final de temporada pasada, del descenso del segundo equipo, la pirámide del fútbol base, el Roca, Juan Ferfilé. ¿Le preocupa al director deportivo, o es una necesidad, o un foco importante, que ese equipo recupere la categoría en la que estaba, por lo menos? Mira, si algo me dice constantemente la junta directiva de este club, y algo me ha pedido, es que esté igual de atento, incluso más, al segundo equipo del Real Unión que al primero, o como el primero. Para nosotros, que el segundo equipo del Real Unión Digun recupere la categoría de división de honor y se establezca ahí, es muy importante, porque en primer lugar puede ser un espacio muy interesante para que jugadores de la comarca se desarrollen en una categoría bonita, en una categoría buena, y tengan capacidad de participar, de ser parte y partícipes del Real Unión de Irún a nivel global. Y por otro lado, eso nos va a reducir el camino para que se naturalice mucho más el proceso de que ciertos jugadores de la comarca puedan ser parte del primer equipo, con lo cual es un sí rotundo. Nos preocupa, estamos muy encima, tenemos un entrenador de mucho nivel para ese equipo, con un cuerpo técnico que le está apoyando mucho, que están prácticamente todos los días aquí trabajando, planificando, juntándose con jugadores, y el trabajo bien hecho, y el trabajo bien hecho desde el principio, me hace pensar que no hay ninguna duda de que el equipo va a crecer y va a tener un muy buen año. Ahí, yo completaría esa pregunta respecto al filial, que este año va a ser el Real Unión Club de Irún, más de Irún que nunca, empezando por Carlos García y su cuerpo técnico, y por pues un número de jugadores que al 99%, si no es 100, van a ser irundarras, y en un año que es especial además para el Roca. Y en ese sentido, pues vamos a estar muy encima, Miquel va a estar muy encima, estamos creando una estructura que va más allá del primer equipo, que queremos que esté bien comunicado con el filial, y del filial también mirando hacia categorías inferiores. En definitiva, hablamos de un proyecto de club, no solo de primer equipo, y eso también lo tratamos de transmitir en todo momento a los jugadores del primer equipo, que están dentro de un club y no dentro de un simple equipo de fútbol. Y en ese club tenemos al Roca, que este año va a vivir, como decía, un año especial, y tenemos más equipos. Y más equipos que están en crecimiento, teniendo en cuenta también que estamos dotando de mayores herramientas a nuestro campus, que si lo podéis, acercaros luego si queréis a ver. Esta semana tenemos 90 chavales, el año pasado no teníamos chavales, no teníamos campus. La escuela también está creciendo y el futuro del club pasa por eso. Entonces el trabajo lo tenemos que hacer entre todos, pensando en el crecimiento del club, no del primer equipo. Y los del primer equipo también tienen que saber que están para ayudar o para estar en esa punta de la pirámide, pero de una estructura bien amplia y que se está fortaleciendo.